Bueno, continuamos aquí en este espacio en línea y estamos ahora en lo que a nosotros nos encanta, en la migración. Y Isauro Sánchez, hoy como siempre, lo he dicho, muy creativo y le encanta informar a su país y al mundo. Hoy tenemos invitado. Teacher, primero salude a su público y luego introducimos a nuestros invitados. Hola, mi público. El mío propio. Así mismo. Señores, hoy tenemos aquí a Roberto Cruz, quien es experto en migración. También nos vas a hablar un poquito de lo que es los asilos y también de todo lo que tiene que ver con esto de certificaciones laborales. Tiene experiencia en visa H2B, en visa de residencia EB3, entre otras cosas que vamos a experimentar aquí. Pero también tenemos a Ingrid. Ingrid Quintero, que estará en línea desde Colombia. Gracias, Ingrid, Así por es. compartir con nosotros para hacer este programa como un aporte a la sociedad dominicana. El gusto es mío, el gusto es mío. Esto es mío, gracias por la invitación. Así que muy atentos porque lo que les vamos a contar hoy está buenísimo. Exacto, si me permiten puntualizar algo antes de, ¿verdad que sí? Adelante, este es su Ingrid espacio. Quintero es una abogado colombiana con diplomado en migración, desplazamiento y refugiados, paralegal en inmigración, certificada en el estado de la Florida, y una persona que tiene capacitación en cuanto a las visas de trabajo se refiere. Ella es colombiana, residente en Miami, o sea que desde Miami es que está contactándonos vía Zoom. Excelente, muy bien. Bueno, aquí tenemos a Roberto Cruz, que vamos a iniciar con usted. Vamos a tomarlo como siempre. Ah, mire, aquí en este programa, las damas siempre estamos Tienen la en bajo preferencia. perfil. No, aquí es todo lo contrario. Es lo Está lleno contrario. de caballeros y siempre yo vivo aquí en el medio. Entonces, por ende, yo le voy a permitir que usted salude al público de la República Dominicana y darle la bienvenida aquí, que sabemos que usted del aeropuerto está en las manos de una buena persona, Isauro Gracias por Sánchez. la invitación. Vivo en la ciudad de New York. Vine por invitado de mi amigo, del profesor Isauro Sánchez, que para mí merece todo el respeto y todo, yo diría, la consideración en cuanto a migración se trata en la República Dominicana. Creo que de la persona más honesta que yo le he dado seguimiento. Yo fui que lo contacté a él. Oh, qué bien. Sí, por mediación a una amiga que también trabaja en migración. Me lo recomendó. Me dijo, comunícate con Isauro, que esta persona es la que tú necesitas. Verdaderamente que sí, ¿eh? Así es, Sí. quiero nuevamente puntualizar algo. El día de hoy vamos a estar trabajando o vamos a hablar sobre los perdones, asilos y visas de trabajo. Sobre los perdones va a hablar este caballero que está aquí, el ingeniero Roberto Cruz, el líder de la migración. Y desde Miami va a hablar con nosotros Ingrid sobre los asilos. Y ya luego, en cuanto a las visas de trabajo se refiere, van a hablar ambos. Y ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Oh, pero perfecto. Ese es Aprovéchense. un tema muy sensible, el de lo perdón, Así porque mismo. muchas personas piensan que no hay perdón, pero creo que ocasiones sí. Pero a mí me gustaría saber cuándo no hay perdón. Bueno, el perdón en inmigración, como es civil, no tiene nada que ver con corte. Lo único que no se perdona es el fraude matrimonial. Si usted lo Sí. acusan de conspiración de más de 30 gramos, tampoco tiene perdón. La palabra conspiración no tiene perdón. Automático, es decir, usted puede pedir un perdón de reentrada, pero no le van a otorgar el perdón. Simplemente esos dos detalles. Esos dos detalles. Aparte que si tú cometes un delito grave, tú cometes un asesinato, una violación a un Sí, niño, ya no tendrá eso. perdón. Eso. Ingeniero Roberto, su asiento está en Estados Unidos. Sí. Explíquenos cómo funciona ese trance de República Dominicana a Estados Unidos y viceversa, en cuanto a inmigración se refiere. Bueno, como usted sabrá, en los Estados Unidos que se inicia la inmigración, todos los procesos se comienzan allá, pero como la mayoría de procesos ahora mismo se hacen en línea, hay procesos que tú no necesitas vivir en los Estados Unidos para que se hagan. Es aquellos casos donde se necesite enviar documentos físicos, hay que hacerlo desde allá. Es igual como, por ejemplo, las visas de novio,
los perdones, que no se permite hacerlo de manera electrónica, pues se tienen que enviar documentos. Muy bien. Ingrid, nosotros vivimos en un país que tuvimos experiencia de dictaduras, de gobiernos caudillistas, y con frecuencia en la etapa de la Guerra Fría, antes de la caída del muro, la palabra asilo era muy común aquí, era muy frecuente, especialmente la parte política. Pero en los últimos años la palabra de asilo no es tan común en República Dominicana. ¿Existe todavía frecuencia de solicitud de asilo de países como los nuestros, República Dominicana, Colombia, que es tu país de origen, Chile, Panamá? ¿Es frecuente la solicitud de asilo en estos países de América Latina? Bueno, cuando comprender la figura de asilo no hace relación únicamente al asilo político, se nos abre un mundo de posibilidades para todas las nacionalidades. Cualquier ciudadano del mundo entero que sienta que el Estado no es capaz de proteger su integridad y su vida por una de las cinco causales en las cuales se puede pedir el asilo. No es solo asilo político, también puede ser por condición de nacionalidad, de religión, y hay una causal muy interesante donde pueden entrar muchas, muchas de las situaciones que vivimos en todos nuestros países, y es la de pertenencia a un grupo social determinado. Esa causal es supremamente amplia. Por lo tanto, así tu país no se encuentre en una situación de guerra o en una situación de conflicto político, puede tu vida estar en riesgo, tu integridad estar en riesgo, basado en la causal de pertenencia a un grupo social determinado. Excelente. ¿Y un dominicano puede, pues, solicitar, Ingrid, asilo? ¿Me escucha? Perdí el audio. Ingrid, que si un dominicano puede aplicar por asilo. Sí, un dominicano, por supuesto, un dominicano, un colombiano, un puertorriqueño, un mexicano, si está su situación encausada en una de las cinco causales, puede solicitar asilo. Ingrid. Es decir, hay personas de República Dominicana, por ejemplo, que pertenecen a la comunidad LGTBIQ y, bueno, me disculpan las otras extensiones de la denominación, que pueden estar sufriendo situaciones de acoso en las que el Estado no es capaz de garantizarles su integridad y su vida. Y estas personas de nacionalidad dominicana podrían ser aplicantes de un asilo. Ingrid, buenas tardes. Me gustaría que nos explicara cómo funcionan las visas de paseo para Colombia. Pues yo sé que ahora mismo aquí mucha gente está enamorada de Colombia. Yo no sé qué es lo que hay en Colombia ahora. Bueno, viajar a Colombia es muy fácil. Si un dominicano quiere viajar a Colombia, los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Y es realmente muy sencillo solicitar una visa a Colombia, ¿no? De República Dominicana a Colombia. Es sencillo realmente solicitarlo. Se acercan al consulado y presentan los documentos necesarios y ya está. Es supremamente sencillo. Yo le voy a dar una mejor noticia, Tony. Desde hace unos 5 años, ya con el pasaporte dominicano se puede viajar a Colombia. No se necesita... Excelente. Visado. Con el pasaporte dominicano tú puedes comprar vuelo y viajar a Colombia. Sí, claro, claro. No, sí, yo ya. Recientemente algunos de los hijos míos han estado viajando para allá, pero por eso que hago la pregunta, porque siento que la gente le encanta Colombia aquí en República Dominicana. Somos muy afines en muchas cosas. Tenemos el mismo sabor latino, el mismo clima, una gastronomía muy parecida, así que por eso a nosotros nos gusta ir a República Dominicana y ustedes, por supuesto, los esperamos con los brazos abiertos en Colombia, claro que sí. Hay que darle crédito al gobierno colombiano, sí, también, que ellos han mercadeado bien a Colombia como destino turístico para estos países de esta región. Felicitar esas
Es un destino interesante en este momento, no solo para efectos de turismo, sino también para destino de inversión, destino de relaciones comerciales. Y algunas personas lo utilizan incluso como tránsito para poder hacer una migración hacia los Estados Unidos y entrar por frontera para luego presentar sus casos de asilo. Ah, muy bien. Robert. Yo quiero hacerle una pregunta a Roberto. Ah, sí, es verdad. Roberto. Mi querido amigo Roberto, ¿cuántos tipos de perdones existen? Porque hablamos de perdones, pero no sabemos si hay 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tipos de perdones existen? En realidad hay 5 tipos de perdones, pero los perdones que más se utilizan, ajá, son 3. El permiso de reentrada, que cuando te deportan y tú quieres volver a entrar a los Estados Unidos, es el perdón que la gente llama el 212. Existe el perdón cuando tú te quedas dentro de los Estados Unidos. Ese es el perdón por presencia ilegal. Es el 601A. Y existe el otro perdón, que es cuando tú has cometido un delito, te deportan, entonces tienes que pedir una reentrada y un perdón de inelegibilidad para volver a entrar de nuevo. Es decir, que regularmente el que pide un perdón tiene que pedir 2. Y muchas veces te tocan 3. ¿Y cuál es el más complicado de perdonar? El más, tú dices, el de el lograr. Más difícil. El que, sí, el de lograr que sí te perdonen. El 601 es el perdón porque ese es más amplio. Es tiene que ver con delitos, pero el 601A casi siempre te lo perdonan, que es de la presencia ilegal. Y, por ejemplo, si tú estás en los Estados Unidos, tienes presencia ilegal, te pasaste más de 180 días, ya tú estás ilegal. Entonces tú te casas con un ciudadano americano, hace un ajuste de estatus y se te elimina la presencia ilegal. Ahora, si te casas con un residente, pasa 180 días, tiene que someter el perdón por presencia ilegal. Okay. Y tiene que salir de los Estados Unidos a esperar tu visa, tu residencia en el país de origen. Si es con un ciudadano, tú no necesitas abandonar Estados Unidos. No, puede quedar. No, se elimina la presencia ilegal. No, se elimina de manera inmediata. Muy bien. Esta pregunta yo la voy a hacer para los dos. Ustedes se la rifan. Hemos estado viendo en los últimos años caravanas migratorias con la finalidad de entrar a Estados Unidos desde Guatemala, desde México, desde Honduras, de estos países de Centro y Suramérica, que describen un auge de pobreza y de marginación social bastante profundo y buscan como alternativa que se les reconozca el derecho a mejores condiciones de vida y salen a hacer un éxodo desde su país hacia la frontera de México para entrar a Estados Unidos. ¿Eso no crea o genera un precedente peligroso para otros países de otras áreas, de otra región, como el nuestro, que tenemos Haití, que es la referencia de la pobreza mundial, que si se adquiere fácilmente la entrada con este modelo, ese referente no puede ser peligroso para la paz política, la paz pública de nuestros países? Mira, voy a comenzar, Ingrid, vamos a un chance. Mira, lo que pasa es, okay, cuando los migrantes llegan a frontera, si tú te cuelas y entras por debajo, no te entrega ninguna autoridad, tú entras a los Estados Unidos de manera ilegal, pero no tiene ningún estatus automático. Tú te estás fuera de estatus. Cuando tú entras a los Estados Unidos y tú te entregas a un oficial, te entregaste, el oficial te recibe, ellos te hacen una entrevista, que es la entrevista del miedo creíble. Como entraste por frontera, tú solicitaste asilo, te dejan salir, pero te dan un número de identificación que con el cual somete el asilo. Este asilo es el que se llama el asilo defensivo, porque va para la corte. Está la persona que llega con una visa, llega con su visa y dice, yo me quiero entregar. Ese es un asilo que se llama afirmativo, porque tú entras de manera legal a los Estados Unidos y quieres pedir asilo porque tú estás perseguido. Ahora nosotros, Ingrid y yo, que preparamos asilos afirmativos y defensivos, cuando una persona le entrega un número de alien al oficial, lo primero que uno verifica es si esa persona ya está en corte. Sí. Si tiene una corte asignada, es defensivo. Pero si no tiene corte asignada, aún siendo defensivo, uno lo somete a afirmativo para que el reloj se pare y la persona pueda conseguir un permiso de trabajo
que a los 180 días de someterse puede solicitarlo. Muy bien. Pero al final hay que hacerlo defensivo. Roberto o Ingrid, vamos a hablar un poquito de lo laboral. Por ejemplo, tenemos los que es la visa H2B y también tenemos la visa de residencia, la EB3. Me gustaría que ustedes nos hablaran a nosotros, a los dominicanos que le están escuchando, para saber qué deben hacer para lograr esas visas. Vamos, Ingrid. Bueno, muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, yo quiero pedir una visa de trabajo, entonces me voy a ir a la embajada porque quiero una visa temporal. Y hay que hacer una aclaración acá, que la visa de trabajo, ya sea la visa temporal o la residencia basada en una petición de trabajo, no la pide directamente el trabajador. Quien la pide es la empresa. Entonces, el primer paso es que la persona que quiere venir a trabajar a los Estados Unidos encuentre ese trabajo, encuentre esa empresa que le va a dar un contrato de trabajo, ya sea temporal o ya sea permanente, para aplicar una residencia. Eso es lo primero. Y luego, esta empresa va a tener que pedir las respectivas autorizaciones al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para que le autorice contratar un extranjero. Es un proceso un poco demorado, no es un proceso inmediato, pero es un proceso que les permite venir no solo con una visa de trabajo a trabajar con sus respectivos permisos, sino que también pueden traer a su familia. Los beneficios son impresionantes. Sí, muy impresionante. Específicamente con la EB3, que es la que nosotros más, una visa que casi nadie la conoce, pero es una visa que te lleva a una residencia americana. Okay. Y aplica para todas las profesiones. Lo único requisito es que usted tenga experiencia en el área que lo vayan a contratar. Si usted tiene una empresa y esa empresa, usted es mecánico, y usted tiene un amigo que tiene un taller de mecánica y quiere hacerle la certificación, pues nosotros hacemos el proceso. Ok. Exacto. Muchas veces nos preguntan que si es necesario que la persona sepa hablar inglés. Y para muchas de estas ofertas de trabajo no es un requisito indispensable, pero aquí tenemos al profesor Isauro que nos va a decir, bueno, si te vienes a trabajar a los Estados Unidos, lo menos que puedes hacer es aprender inglés, no solo para que mejores tus condiciones de trabajo, sino tus condiciones de vida. Te va a ser mucho más fácil si tú tienes algo de dominio del idioma. Pero realmente no es un requisito saber inglés para poder aplicar a una EB3. Ok. Ingrid, ¿en qué momento nos damos cuenta de que es... ¿O cuál sería la diferencia de cuando se debe de solicitar un asilo o un refugio? ¿Cuál es esa diferencia? Roberto, no escuché. No me escucha. Es que yo hablo ella quiere saber la diferencia entre un refugio y un asilo. Bueno, el asilo solo lo puede solicitar la persona que ya está en territorio de los Estados Unidos. El refugio es para aquellos que estarían esperando fuera de Estados Unidos. Una persona que se encuentra fuera de Estados Unidos no puede solicitar asilo hasta que no se encuentre en territorio de los Estados Unidos. El asilo es un derecho fundamental, es un derecho humano, es decir, cualquier persona, por eso aplica para todas las nacionalidades, porque hace parte de los derechos humanos. Si tu vida está en riesgo en tu país, tú puedes solicitarle a otro país que te proteja esa integridad que no es capaz de hacer el Estado al cual pues es tu nacionalidad. Sin embargo, si la persona no puede llegar a territorio de los Estados Unidos, puede solicitar un refugio. Hoy las personas que están en los Estados Unidos, que piden asilo y quieren traer a sus familiares fuera de los Estados Unidos, puede solicitar para ellos un refugio. Y entonces el que entra por frontera, ¿quién solicita, quién puede solicitarle el perdón? Okay, si tú entras por frontera, está ilegal, solamente las esposas y los padres pueden solicitar perdones. Ah, okay. Y tienen que salir fuera a los Estados Unidos a recibir su residencia. Roberto, yo me estoy termina para yo preguntarte algo. Oh, pregúntale. Mira, yo me pongo un detalle. Ese es el más apasionado de la migración. Gracias, gracias. Sí, no me gusta porque realmente hay mucha gente que está interesada en el tema. Y si nosotros venimos acá es para darle lo mejor a la ciudadanía. Entonces, a veces me quedo observando la cantidad de personas que quieren entrar a Estados Unidos y cómo veo los campamentos que hacen para
Bueno, hoy vi que hay tienen gente 30 días, más de 40 días y desesperada. Entonces yo digo, después que esa gente logran pasar allá, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el manejo que se le da a esa gente? Bueno, regularmente todo el que entra a los Estados Unidos de manera ilegal va a trabajar. Todo el que entra por frontera y se entrega a pedir asilo va a trabajar, no va a delinquir. Regularmente tú ves a las personas que entran con una residencia en la mano y esos son los que deportan. Porque después que te da tanto trabajo tú entrar. ¿En serio? En serio. Sí, es así, cuida. Así funciona. Le dan valor. Sí, le dan valor a lo que consiguen. Pero el que llega con una residencia se va a janguear en el frente del edificio. De una vez se pone a janguear con lo de su raza, se ponen a vender drogas, se ponen a beber, a hacer toda la diablura del mundo, a romper cristales. Terrible. O sea que el que logró romper, cruzar el obstáculo, valora. Roberto, valora Ingrid, más. Y estaría mío. Incluido el profesor. La sí. República Dominicana se ha ido desarrollando en mano de obra especializada, no profesional o no universitaria, en diferentes renglones, uh-huh. Construcción, plomería, electricidad, pintura, mecánica, electricidad, automotriz, un sinnúmero de ocupaciones de nivel 2. No ha sido ligero el trato que se le ha dado a tanto mercado laboral que tenemos disponible. Puerto Rico, que está en reconstrucción, que uno sabe que necesita mucha mano de obra, especializada y no especializada. El propio Estados Unidos, Canadá, que uno tiene comunicación con personas que viven allí, nos dicen eso, que hay una demanda altísima de mano de obra. Y entonces nosotros teniendo tanto mercado laboral disponible y no vemos como que se promociona eso desde los agentes y promotores de migración en República Dominicana. Yo te puedo decir, antes de que Roberto hable, simplemente las personas que trabajan migración aquí en el país, los abogados, los expertos en migración, se dedican a promocionar dos cosas puntuales, las visas de paseo y las peticiones familiares. Ese es el detalle. Tú no sabes nada de lo que está pasando en cuanto a migración porque todas las fuentes en las cuales hablan de migración, esos son los dos temas favoritos. Precisamente por eso tenemos a Roberto y tenemos a Ingrid acá, para que vean que el mundo migratorio es demasiado amplio y la forma de usted llegar a Estados Unidos no es simplemente a través de una visa de paseo. Obviamente el fraude no se quiere nunca. Hay muchas formas. Ustedes a nivel laboral, por las competencias que ustedes tienen, poder llegar a los Estados Unidos. Ahora bien, deben encontrar profesionales del área serios que les puedan decir, mire, esto es así, así, así. Ustedes saben la cantidad de personas que se van en Yola, por ejemplo, o que cruzan la frontera, pero es por falta de información. Y precisamente en esta alianza que estamos haciendo es con la intención de cambiar el modelo de información en cuanto a migración se refiere. Es lo que estamos haciendo, informar. ¿Usted, así Roberto? Sí. Te escucho, Portales Joana. Portales económicos han informado que para el año 2030 se necesitarían en Estados Unidos aproximadamente 50 millones de migrantes precisamente para ocupar puestos de trabajo. Además que somos buenísimos en fuerza laboral. No es por nada, pero los latinos somos buenísimos trabajando. Y por eso hay tantas ofertas en este momento disponibles para que vengamos a través de visas de trabajo. Las personas no se imaginan lo difícil que es entrar con una visa de turista, quedarse y arreglar la situación. Esa es una pesadilla. Entonces, si tomamos una decisión informada desde antes de salir de nuestro país, aprovechando todos estos convenios que tiene Estados Unidos con nuestros países para poder aplicar a estas visas, nuestro panorama y nuestra estrategia migratoria será mucho más exitosa. Eso es correcto. Y también hay una visa que aplica para todos los países, que es la EB2 por interés nacional, que no necesita, número uno, un empleador. No. Usted mismo, por su mérito académico, usted puede lograr una residencia americana. Esa es la EB2 National Interest Waiver,
si tú demuestras que en realidad tú tienes, que la tú capacidad. Puedes ser de interés nacional para los Estados Unidos, entonces tú puedes aplicar para ese visado. Tú le pides que te eximan de la certificación laboral y pasa a una EB2 por interés nacional. Roberto, ahora que tú mencionas certificación laboral, cuando una empresa quiere contratarte, contratar a una persona que está fuera de Estados Unidos para trabajar, lo primero que se necesita es una certificación laboral. Lo primero es someter el Prevailing Wage, determinación del salario. No es que la empresa dice, yo le voy a pagar a esa persona 15 pesos a la hora. No, no, se tiene que someter al Departamento de Labor una determinación del salario. Entonces ellos toman su tiempo, te dan el salario en base a los requerimientos que tiene ese empleo. Cuando te dan ya el tracking del salario, se somete el proceso de reclutamiento, que es lo más importante, reclutar personal. Y ese proceso, hay que decir la realidad, se hace para no encontrar personal. Para que no aparezca, entonces, a poder hacer la certificación laboral. Caso hipotético. Una empresa me contrata. No existe esa empresa que te va a hacer la certificación laboral. Te quiere hacer el proceso. Bueno, una empresa solicita, vamos a poner... Camareras. Empresa X. Camarera. Y yo aplico, me contrata esa empresa por 6 meses. Y a los 6 meses ya se termina mi contrato. ¿Qué pasa después? En el caso tuyo ya es una H2B, esa es temporal. Ok. Esa no cae dentro de la residencia. Esa es una visa, tú entras y sales. Pero igual lleva el mismo proceso de la certificación laboral. Hay que someter el salario y luego someterle el reclutamiento, el anuncio del periódico, y luego que se somete la certificación. Okay. Cuando te aprueba la certificación, entonces se hace la petición a inmigración. Okay. Hay que identificar acá la visa con la que entra ese trabajador. Si el trabajador entra con una visa temporal, terminó su tiempo de trabajo, debe regresarse a su país, porque si no, empieza con un overstay y luego va a tener que solicitar los servicios de Roberto para pedir un permiso. Pero si la persona entra con una visa, por ejemplo, una visa de B3, viene, cumple el periodo de su trabajo, 1 año, 2 años, lo que sea, lo que haya pactado, la persona ya tiene una residencia, ya se queda como residente permanente dentro de los Estados Unidos. ¿Y en cuál de estas visas de trabajo? Por ejemplo, ¿en la temporal también puede ir la familia o es en una visa específica de trabajo? En la temporal vienen, pero no pueden trabajar. Es decir, el proceso yo diría que es hasta tonto hacerlo. Sí, porque tú sabes, está la EB1, que es bien difícil, tiene que ser una persona con un genio prácticamente. Sí, está la EB2, que es para profesional. Está la EB2, que es por interés nacional, que muchísimas personas que yo conozco pueden aplicar para ese visado. Y en realidad califican, porque yo he visto unos currículums excepcionales. Y está la EB3. Esos son los visados que en caso particular yo recomiendo. Ok. Sí. Ingrid ahorita puntualizó algo muy importante. Ingrid está en los Estados Unidos con una EB3. Ok. Ella tiene autoridad para hablar de la EB3 porque ella está en los Estados Unidos con una EB3. Uso. Sí. Alemania, España y otros países de Europa, a una clase profesional, especialmente médicos, por un problema de demanda en esos servicios para proteger a la población, están creando modelos de facilidades a médicos latinos. En Estados Unidos, ese tipo de perfil lo requieren dentro de ese rango de interés nacional. Sí, existe ese interés nacional. Lo que pasa es que si tú te refieres, por ejemplo, es hasta un poco extraño, se escucha extraño, pero es más difícil para un inglés conseguir una residencia americana que a nosotros los dominicanos. A ellos se les hace más difícil porque si tú lo evalúas, ellos son blancos, tienen ojos azules, hablan inglés. Entonces ellos son una amenaza para la mano de obra americana. Oh, ya. Yeah. Sí. Y el salario tendría que igualarlo prácticamente. Sí, sí, okay. Sí. Se le hace bien difícil. Roberto, ¿y las peticiones familiares? ¿Qué tiempo? ¿Cómo se maneja esa situación? Depende, porque recuerda que están categorizadas. Si es un padre pidiendo a un hijo menor de 21 años y él es ciudadano, es más o menos 15 meses. Ahora, si es residente y ese niño tiene menos de 21, o la esposa, más o menos ahora mismo, en la situación actual, yo pienso que 4 años, porque la embajada tiene un retraso de 25 meses.
Wow, sí, mucho un retraso de 25 meses. Están trabajando con abril 2020. Imagínate que tú completes un caso y llegue aquí, tienen que esperar 2 años. El problema está aquí en la embajada, que no se da con la visa de trabajo. ¿Cuánto cuesta un PIN para solicitar una visa de trabajo? ¿Cuál tú dices? Porque están diferentes. Por ejemplo, la visa H2B podría ser, o la EB3. Vamos a hablar de eso. La H2B es $190. ¿Y en el caso de la EB3? Se llevaría. ¿Cuánto cuesta la EB3? Bueno, la EB3 tiene diferentes etapas y tiene diferentes gastos dependiendo de la etapa donde se encuentre. Pero un EB3, un proceso de EB3 con honorarios de abogado, todas las publicaciones que se realizan, todos los estudios, está sobre $8,000, $11,000 aproximadamente. Por ahí va el proceso. Bien, señores, interesante. Pero recuerde que eso es hasta que llegue a los Estados Unidos, eso no incluye el ajuste. Exactamente, okay. Es una residencia. Es ponerte de Dominicana a los Estados Unidos. Tú llegaste, entonces hay que hacer el ajuste contigo. Okay. Quiero, y disculpen, hacer un paréntesis. Es un paquete puerta a puerta. Hacer un paréntesis. Miren, Roberto tiene una certificación por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Tú eres como una especie de representante, si se quiere. Puedo llenar la certificación laboral porque al yo vivir en los Estados Unidos, yo tengo mi EFIN nombre para registrar cualquier... O sea, que cualquier empresa en Estados Unidos que quiera reclutar personal fuera de los Estados Unidos, obviamente necesita una certificación laboral. Aquí hay una persona que está autorizado para hacer ese proceso. Así es. Es que tenemos muchos compatriotas viviendo ya en los Estados Unidos que tienen muchos años y han desarrollado negocios y empresas y no conocen estos procesos, no conocen que pueden llevar mano de obra latina de nuestros países a trabajar legalmente a los Estados Unidos. Entonces es muy chévere que se enteren a través de esta oportunidad de que pueden contratar dominicanos, colombianos, ecuatorianos, los pueden llevar a trabajar a Estados Unidos. Ingrid, una preguntita, ¿puede un familiar tuyo que tenga una empresa hacerte un contrato de trabajo para llevarte a Estados Unidos? Hay unas limitaciones en cuanto a los parentescos y los grados de familiaridad. Habría que revisar cada caso particular. Muy bien. Perfecto, perfecto. Wow. Bueno, yo pienso que también en cuanto a la extensiones de la estadía y eso, es bueno que ustedes nos hablen de todo eso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la extensión de estadía, muchas personas llegan con un visado y el oficial le pone el pasaporte y dice 180 días. La gente cree que le están diciendo que puede durar 180 días en los Estados Unidos. Pero si usted queda más de 3 meses, cuando tú regreses y quieres volver, posiblemente no te dejan pasar de nuevo. Entonces, ¿qué hacen la gente? Que usted somete una extensión de estadía. Tú dices, yo me quería durar un poquito más de tiempo, quise extender la estadía, la extendiste. Al mes te mandan a tomar la huella. Te tomaste la huella, pero ya tú tienes una prueba de que tú quisiste durar un poquito más de tiempo. Y eso es para no entrar en presencia ilegal. Si entraste en presencia ilegal, automáticamente perdiste tu visado. La persona entra en presencia ilegal precisamente a los 181 días, que serían 6 meses. Uh-huh. Y si una persona de manera fragmentada llega a esos 181 días dentro de un mismo año, ¿se pueden acumular esos fragmentos de tiempo en un año? No se acumulan. Lo que pasa es que cuando tú vayas a pasar... Uh-huh. El oficial que te atiende no es de inmigración, es un oficial del Departamento de Estado. Ese oficial te puede decir, no, tú no vas a pasar y te devuelve. ¿Eso pasa en las visas de paseo o en las residencias? Es importante hacer la diferencia que la visa es el permiso que tenemos de pararnos en un aeropuerto y decirle a los Estados Unidos que queremos entrar, que nos dejen entrar. Y luego ese oficial que nos revisa nos va a dar el permiso de permanencia, que puede ser de hasta 180 días. Muchos casos se ven donde solo el permiso es de 30 días y va uno a revisar el pasaporte y es que tiene múltiples entradas con estadías largas. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio o un ajuste de estatus? Tú cambias de tipo de visado, cuando tú haces un ajuste, tú cambias de una visa de no inmigrante a una visa de inmigrante. Es decir, tú cambias, tú eres una visa de paseo a una residencia. Y cuando tú haces un cambio, tú cambias de no inmigrante a no inmigrante. Okay. Roberto, se da en caso, perdóname, Dali, se da en caso de personas que viven aquí,
pero tienen su residencia y viajan allá. A veces 6 meses tienen que durar para entrar. Uh-huh. Y si ellos quieren hacer el cambio de residencia para visa, porque ya se cansaron, no quieren entrar más, para porque habría que entrar obligatoriamente cada seis meses por un tiempo determinado. Bueno, mi recomendación es que se hagan ciudadanos. Sí. Porque después que usted entrega la residencia, a los 2 años usted quiere volver a tener su residencia. Todo el que viene dice, no, ya no, que eso no sirve para allá. Al tiempecito quiere volver. ¿Pero puede lograr la visa de paseo luego? Bueno, las visas son por mérito propio. Puede ser de que la residencia tú la hayas tenido por una petición familiar, pero tú no tengas los méritos para un visado. Entonces no la pierdas. No es obligatorio que te la otorguen. Es peligroso. Ingrid, vamos a volver al tema de los asilos. Cuando tú hablabas, enumerabas los derechos o los motivos por los que se puede solicitar asilo, hablabas de la integridad o cuando el Estado no te puede garantizar la integridad física y otros derechos fundamentales. En nuestros países, que lamentablemente se genera un ambiente de violencia permanente, violencia intrafamiliar, violencia de género. Una mujer que tiene una visa, tiene problemas de compatibilidad con su pareja, ya ha tenido algún precedente de amenaza o de agresión física, puede solicitar asilo en Estados Unidos estando allá y habría que revisar la causal porque tenemos que buscar que el Estado por omisión no la protegió. Es necesario demostrar con pruebas esa relación causal en que el Estado no pudo proteger la integridad de esta mujer. Por sí sola la causal que me estás planteando, te digo, no aplica, porque no es ni una opinión política, no pertenece a un grupo social determinado, no es por nacionalidad, no es por religión. Entonces hay que revisarlo muy bien y buscar cuál es la causal y esa omisión o acción del Estado. Ok. Bueno, Ingrid, Roberto e Isauro, el tiempo en televisión es súper corto, ya lo agotamos. Quedaron muchos puntos volando. Yo sé que detrás de ahí de la pantalla muchas personas quisieran saber muchas cosas. Pero antes de despedir, vamos a ver cuáles son sus redes y dónde lo pueden encontrar. Roberto, las suyas. Oh, me pueden encontrar en YouTube, Inmigrando con Roberto Cruz. Y en Instagram, Roberto, Roberto_Cruz25. Excelente. Y tengo un grupo en Facebook de hace muchísimos años que se llama Inmigración Gratis. Ahí todo el que busca información, escribe, nosotros le contestamos, tú sabes, nos mantenemos interactuando todo el tiempo. Excelente. ¿Y en el caso de Ingrid? ¿Ingrid? ¿Tus redes sociales? Estoy en Instagram como @migrando_. @migrando. Bien. ¿Y en el caso mío? Miren que... no está ahí en pantalla. En el caso mío, simple, Isauro Usa Visa. En Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Para contactarme vía WhatsApp 829-205-8153 por videollamada. Bueno, nosotros agradecemos a Roberto Cruz, Ingrid Quintero y a nuestro experto de migración de aquí de la casa, Isauro Sánchez, por darnos tantas informaciones, arrojarnos luz y decir las cosas como son, que es la cosa que nos encanta hacer. Se dieron a vida a ustedes hoy. Nos dimos vida, somos apasionados de la migración. No, y de verdad, muchas gracias Roberto, muchas gracias Ingrid. Y como siempre, Isauro se la trae, como dicen los muchachos aquí. Muy bien, pues, con esa participación que ustedes han tenido. Yo sé que el pueblo dominicano en este momento la está valorando. Así es. Así que muchísimas gracias. Y nosotros llegamos ya a la parte final, jóvenes. Bueno, al pueblo dominicano una vez más, gracias. Gracias por este honor que nos dan ustedes, Ingrid Quintero, Roberto de la Cruz, Isauro. Tendremos mañana una próxima entrega con su programa En Línea. Bye bye.